Y luego de estar con Rodolfo, ahora vamos a ir al taller de la señora Elena Di Stefano, del maestro Zorrilla, que nos va a seguir explicando y enseñando ese arte maravilloso, que es el esencialismo. Así que, atención, hemos descubierto algo muy, muy lindo y bueno, lo compartimos acá con ustedes. Adelante, Elena, te escuchamos. Nos encontramos nuevamente y hoy quería mostrarles una técnica que llamó mucho la atención y por la cual también me llamó mucha gente, que es el desbastado o el despintado a través de los pinceles de goma. Yo les voy a mostrar distintas puntas que ustedes tienen, ¿no? Por ejemplo, esta es chata, acá está medio facetada, fíjense, ¿no? Esta es redondita. Y les voy a mostrar cómo voy a hacer en un trabajo una demostración con óleo, con un color cálido y con un color frío. Y después les voy a mostrar en mi obra cómo ustedes pueden identificar el uso de este material. Voy a usar un color cálido, ¿no? Un color cálido que es un tierra siena tostado, ¿no? Fíjense lo que hago. Pongo materia, pero no tanta. Voy a usar este redondo. No tanta como no con tanto líquido, con tanto medium, ¿no? De manera que pueda desbastar, pero que se vea el contraste. Yo, a partir de esto, supongamos, puedo ir haciéndolo pasar aún como me quedó azarosamente y fantástico, quedó en el pincel el otro color, ¿no? Yo puedo ir trabajando un bajo, o sea, recordemos que bajo, por regla mnemotécnica, son los colores oscuros, bajo es un pozo. Entonces, yo acá también puedo taponar, fíjense, acá estoy taponando. Yo tapono y como tengo dos, azarosamente me quedaron los dos colores en el pincel, ¿no? Yo puedo ir trabajando sobre esta zona, ¿no? Y el taponado mismo me da esa mezcla de ese color que yo no preparé, sino que apareció. Y ustedes lo van a ver después en la obra, si quieren ahora, les muestro en mi obra, ¿no? Cómo lo he usado en los lugares donde aparece. Por ejemplo, en esta obra del 2006 que se llama Sueño Antiguo, en esta zona están usados esos pinceles de goma y en otras. Pero, ¿qué quiere decir? Esta zona es la que yo fui dejando, porque en realidad todo mi estímulo cromático, recuerden que el estímulo cromático es una cosa más compulsiva que yo hago al comienzo del cuadro y que no sé qué es lo que voy a ir dejando y qué va a ir decantando, ¿no? Fíjense, esto está hecho con uno de los pinceles, ese de redondito. Acá esto que yo les mostré de desbastar, ¿no? Y las mismas formas me lo van marcando. Pero a su vez, cuando yo entro con el espacio de resonancia y entro en el color, ¿por qué se agarra también a esto? Porque el espacio de resonancia tiene el color que tiene el remanente, o en su gran mayoría. Entonces, es como que hubiese sido, entra sin violencia, como si hubiese nacido ahí, ¿no? Acá, en estos elementos, acá por ejemplo, esta especie de filigrana está hecha con un pincel muy, muy, muy finito, casi como una punta. También es un pincel de goma. Acá fui desbastando más y me aparecieron estos personajes, ¿no? Que yo le fui agregando una mallita, le fui agregando, bueno, dándole un poco de ironía, o acá está, siempre esos elementos reiterativos que me aparecen de
de la infancia, debe haber sido porque era una infancia muy feliz. Y el, en este entonces, este el, con este trabajo, yo quiero el, un poco terminar de concretar lo que es el trabajo con, el, con este pincel, pincel de goma que a ustedes tanto les, les interesó. Y cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan, pueden mandarme un mail, pueden llamarme y yo con muchísimo gusto les voy a contestar. Esencialismo, pintura contemporánea, taller de Heriberto Zorrilla y Elena Di Stefano. heriberto.zorrilla@hotmail.com, www.esencialismo.com, 011-4862-1065. Leonor Sanjurjo es una firma de diseño vanguardista en joyería. Todas piezas únicas realizadas con materiales exóticos inspirados en diversas culturas. Entra a www.leonorsanjurjo.com.